Muy buenos días, y también los vecinos de este sector, pues estamos muy agradecidos con el Señor. Los invito a ponerse de pie, vamos a invocar el nombre del Señor. De esta manera, pues damos inicio a este programa que se ha preparado para este día. Amado Dios, muchas gracias en esta preciosa hora de la mañana por darnos la oportunidad y el privilegio de estarnos acá, oh Dios, delante de tu presencia, Dios amado, dándote gracias por todas las bendiciones que de ti recibimos diariamente. En especial, Señor, Dios de los cielos, esta mañana, todos los vecinos de este sector, muy agradecidos por tu bendición. Salmista David, gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Los hombres cuentan tus maravillas. Dios amado, muchas gracias. Y todo lo que se haga, Dios mío, en esta mañana, sea para honra y gloria de tu bendito nombre, Dios eterno. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tenemos las palabras de bienvenida por el profesor Cristóbal Dios Mushtay. Fuertes aplausos, por favor. Muchas gracias por los aplausos. Para iniciar, queremos agradecer a Dios, ¿verdad? Porque esa es la... Hoy en la mañana nos dio la vida. Y por esa razón es que la palabra bienvenida dice que llegamos bien con esa vida que tenemos. ¿Ya? Entonces, realmente estamos muy felices en esta mañana, 3 de agosto, ¿verdad? Y amanecimos con los dos pies para estar aquí en este espacio. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Al señor alcalde Don Reyes Patalios, a la corporación, a sus acompañantes y a todos los que estamos, los vecinos reunidos en esta mañana, le damos la más cordial bienvenida a su llegada en este espacio. Es un espacio muy especial. Como humanos que somos, lo valoramos todo lo que hacemos y lo que hacen cada día que pasa. Muchas gracias, sean bienvenidos todos. Iniciamos con nuestro programa. Gracias. Como siguiente punto, tenemos algunas palabras del historial de nuestro proyecto del adoquinamiento. Que gracias, en primer lugar, gracias a Dios que Él nos ha permitido culminar este proyecto, y en segundo lugar, gracias al señor alcalde que en alguna otra forma nos apoyó. Le agradecemos, señor alcalde. El historial lo tenemos a cargo del profesor Cristóbal Dios Mushtay. Fuertes aplausos, por favor. Bien, para iniciar, según alguien nos dijo que hace 40 años vino aquí una familia en este espacio, hace 40 años. Decían ellos de que en este espacio solo esta familia, y aquí por la esquinita había otra, y por aquí de este lado había otra familia. Es decir, que esta parte no estaba poblada, ni aún así en la parte de abajo. Ya era muy interesante. Eso fue hace 40 años. Cuando se inició, decían ellos que el camino no era este, sino era el caminito, un camino estrecho que estaba entre esa milpa y el que comúnmente le llamamos nosotros el monjón, ¿verdad? Entre el otro y este, donde está la milpa, ahí estaba ese caminito, ahí entraba y salía.
10 años después, entonces se decidió abrir un caminito donde estamos ahora, 10 años después. En ese entonces, por necesidades que tienen las otras familias que están en la entrada, se decidió abrir un poquito más el camino. Y así, como lo vemos ahora, esto es, así se quedó ese camino. Según los datos que tenemos, aproximadamente 21 años que tenemos este ancho de este camino, según los datos que nos dijeron, son 21 años. Y si nos damos cuenta, ya en el año 2019, que es este año, pues nos alegramos bastante porque fueron dos mujeres, decían ellas, ¿verdad? Fueron dos mujeres que llegaron con el alcalde y decían que en ese día, personalmente, el alcalde las atendió y plantearon de la necesidad que teníamos en este espacio. El señor alcalde les dijo que presentáramos una solicitud y seguíamos con las dos compañeras, ¿verdad? Son las que nos organizaron y empezamos el proceso de esa solicitud. En febrero de este año, fueron a dejar la solicitud formal, lo fueron a dejar a la municipalidad. Y en mayo, en el mes de mayo, se nos autorizó ese proyecto. Y de alguna manera, nos empezamos a reunir, ¿ya? Después de eso, viendo las reuniones, como para poder, ¿cómo lo vamos a hacer? Y gracias a Dios, hoy vemos una realidad de este proyecto de adoquinamiento. Estamos muy felices, realmente estamos muy felices. Ya la imagen, la presentación es completamente diferente. La lluvia es una bendición. ¿Quién va a decir que no queremos lluvia? La lluvia es una bendición. Pero decían los que estamos aquí, decían, pues a lo mejor se formaban pocitos de agua por ahí, y ahora vemos completamente diferente. Ayer llovió, y si nos damos cuenta, no hay agua, ¿verdad? Todo se fue donde debe irse. Muchas gracias al señor alcalde, a la corporación y a todos los vecinos que les estamos aquí, porque también cada vecino dio su parte para que esta obra sea una realidad. Muchas gracias. Hemos explicado un poquito cómo está, cómo era, cómo es ahora y cómo lo veremos en el futuro. Quizás nosotros lo vamos a ver muy poco, pero ahí están sentados todos los niños. Ellos lo disfrutarán mejor que nosotros. Muchas gracias, señor alcalde, su corporación, quienes están con nosotros en esta mañana. Muchísimas gracias.